en esta y en todas, pero en esta por el tamaño. Y fíjate que este portero es grande, ¿eh? Ahí da la impresión que la llega a deslizar ahí. Y fíjate, ya está parado de nuevo. ¡Toro! Y otra vez ahí, tapadón, ¿eh? ¡Toro! ¡Toro! Quedó sentido el arquero Vargas. A ver, vamos a ver. Sí, la llega a tocar un poquito, parece, ¿no? Una arañadita ahí. ¡Párate! Y de nuevo, cuando estaba el número 10, me parece, ¿no? ¡Marco Antonio! Ahora, habíamos dicho, tú lo habías comentado dentro de los destacados, este era este portero Héctor Vargas, número 21, que ya ha salvado no menos de 3 o 4 situaciones de gol. Santa María termina ganando, está terminando ganando este primer tiempo que se juega sobre 30 minutos, 1-0 contra un San Antonio que es dominador, pero en el fútbol, en todas las categorías, te da ello. Los goles mandan, un contraataque. Se fue Enzo Costa, número 7, a los 10 minutos, no lo alcanzaron. Hizo el gol. Al San Antonio en este clásico de los Marianistas, que ya puso un campeón en el primer partido, ¿no? Le ganó a Carmelitas por penales en un gran partido en la categoría. Carmelitas. En la última jugada lo empata San Antonio y después lo gana en los penales. Exacto, la categoría 9-7-9-8. Buen remate, Titinga. No, muy bueno. Fíjate, ahí hay distancia. La pelota se iba a meter ahí en la esquinita. Me da la impresión que la llega a tocar y si no, ahí la pelota resbala un poquito y la reacción del arquero es oportuna y buena. Va de nuevo San Antonio. Sin embargo, recuperó Cárpena. El pelotazo largo para la contra. Va Costa. Ahora bien, abajo para recuperar Washing. Perleche. Nicolás Vargas. Costa, no va a llegar Costa. Y va ahora de nuevo San Antonio con Rivera. Pasó Rivera y el individual. Sigue Rivera. La pelota para que se recoja un poquito mal. Que falta de Falcone que lo seguía. El marcador derecho. Ha pitado falta. El señor Ricardo Céspedes. Que ha amonestado a Perleche de San Antonio, ¿no? Con amarilla. ¡Armeta! Intentará tirar de ahí, vamos a ver. Esa fue la distancia donde hubo el remate hace unos instantes. Perleche tiene ganas de darle al arco. Me parece que sí, por la forma como se ha colocado. Y por el vuelo que está tomando. ¡Dale, Fe! 1-0 gana Santa María, le va a dar Perleche. Valdair Perleche para darle, le pegó al arco, rebotó en la barrera. Otra vez Perleche para volver a darle. Y otra vez en uno de los centrales. Apura San Antonio. Tenías que entregar la pelota. Tenías que darle a ellos. Armestar. Ibáñez. Falcone que la saca corta. Otra vez de manos. Dos minutos finales. Armestar. Ibáñez. Alonso Ibáñez. No va a llegar Santiago Rebagliati. Ha cargado más el juego por el lado izquierdo. El colegio San Antonio, lo que obliga a este chiquitín Santiago Rebagliati a hacer una chamba doble, ¿no? Preocuparse en acompañar a Enzo Costa y retroceder en ayuda de sus compañeros. Bastante sacrificada y buena la... El trabajo del número 25. Ahí lucha Rebagliati, la echa afuera. Van a marcar. ¿Cuánto más vamos a jugar en este primer tiempo? La pelota la ha tenido San Antonio, pero está ganando Santa María. Le va a quedar el balón a Armestar. Perleche la tiró arriba al área, defendió bien Santa María. Y ahora se viene el pelotazo largo, otra vez como en el gol, va Costa, vivo el arquero. Pero casi a mitad de cancha, fíjate ese detalle. Cuidado acá. Y se viene otra vez San Antonio para empatarlo antes del final del primer tiempo. Buen centro, arriba está. ¡Gol! ¡Gol! San Antonio,
vivo, rápido, atento, diciendo esta no me la hacen de nuevo. Y a partir de eso llega el empate, empata San Antonio en la última del primer tiempo. Termina siendo gol en contra. Después del cabezazo de Carrillo, termina siendo gol en contra. Ahora estamos aquí en el Nacional. Santa María 1, San Antonio 1. Comenta en CMD Roberto Titindrago. Acababan de poner 2 minutos de adicional. Y fíjate lo que iba a ser un contraataque con peligro de gol. El arquero dentro del círculo central, Daniel. Cosa un poco inusual en fútbol de menores, en fútbol de mayores. Porque el dominio era tal que estaban todos recostados en propio campo. Y de ese rebote viene este número 8, un zurdo bueno que se toma la pausa. El número 8, mal que tira el centro. Hay un cabezazo del número 9 de San Antonio y la pelota se va a ir afuera. Y en el afán de cruzar, el defensor de Santa María le choca la pelota en el estómago y decreta el empate. Si lo miramos desde el punto de vista de dominios, es justo porque San Antonio estaba en ello. Por el lado de Santa María, fatal, porque yéndose al primer tiempo con una ventaja podía replantear y tratar de contrarrestar el dominio futbolístico que le estaba haciendo el colegio San Antonio. ¿Quién fue? El marcador izquierdo, me parece que cerró, ¿no? Sí. En breve vamos a confirmar quién tuvo la mala suerte del gol en contra. Falcone. El número 55, que es el lateral. ¡Marque! Nicolás Vargas. Sí. ¡Marque! ¡Armester, llámalo a Marque! ¡Marque! Esta es la última, puede ser, ¿no? Le va a dar Valdizán. ¡Marque! ¡Sí, Armester! ¡Ya no, Armester! Los técnicos de San Antonio ya no quieren que vayan todos. Que alguien quede para defender el centro que viene buscando a Carrillo. La pelota otra vez en el área. El pelotazo largo. Mira dónde está el arquero. Ha pitado el señor Ricardo Céspedes de buen arbitraje. Final del primer tiempo aquí en el Nacional. Santa María 1, San Antonio 1. La pausa y volvemos con más aquí en CMD del Playoff Escolar 2008 Cable Mágico. ¿Cuánto tiene el corte? Omar. Thank you.
va estadísticas. Y corte. Uno están en el final del primer tiempo, Santa María y San Antonio, en esta segunda final del playoff escolar 2008 Cable Mágico en la categoría menores. Estas son las estadísticas. Ha rematado mucho más al arco San Antonio, 5 remates directos después del gol, además del gol, desviados 3 remates, faltas, 6 faltas de Santa María, 3 faltas de San Antonio, una tarjeta amarilla apenas para Perleche. No hubo tarjetas rojas, un tiro de esquina para cada equipo, un fuera de juego le marcaron a Santa María y en la posesión de la pelota la ha tenido, como ya se ha visto a lo largo del primer tiempo, la ha tenido mucho más San Antonio, Titi. Así es, un dominio de 54-46 que a lo mejor queda un poquito corto, porque el dominio fue absoluto. En el resumen vamos a ver que San Antonio las tuvo todas, por abajo, por arriba, pero Santa María inició el score con un gol que vamos a ver después de esta pausa. Todo listo entonces para el inicio de la parte final, apenas una variante en San Antonio, el ingreso de Costilla que ya estaba calentando sobre el final del primer tiempo con el número 11, se va, ahí está, se va a retirar el número 8, Axel Malque. Profe, Costilla es 9-5 o 9-6? 9-6, y Malque 9-5, gracias. El mismo Malque nos dice que él es 9-5, ha entrado Costilla que es 9-6. Después viene la final del fútbol femenino. Y después la de medianos y mayores. 5 categorías se han jugado. 4 en varones, 1 en damas. Santa María llegó a esta final después de derrotar 1-0 a Inmaculada. Que es otro clásico. En San Antonio derrotó a San Pedro por 2-0.
Nosotros estamos, ¿eh? Dele, dele. Ha pitado el señor Céspedes. Ya se juega aquí en CMD el segundo tiempo por ahora. 1-1. Santa María y San Antonio. La pelota la recibe Santiago Rebagliati. La aguanta Rebagliati. La juega con Buraski. La devolución que venía para buscar a Ibáñez. Recuperó Rivera. Buena técnica para bajarla del pequeñito Arrasco. Hay falta después de Buraski. Apura San Antonio. Fernández. Carrillo. Se la puso a Rivera. Va Rivera. Ganó bien la posición Rivera. No hay falta, dice la señorita Joana Vega. Perleche. Ibáñez. Hay falta, quedó sentido. Rolando Arrasco. Va a entrar el doctor. Sentido, entonces se retira Arrasco. Este pequeñito talentosísimo, ¿no? El hombro. Sé que si hubiera estado acá, un fair play. De manos va a jugar Nicolás Vargas. Uno a uno estamos en este partido final del playoff escolar 2008 Cable Mágico. Rivera, el rechazo de Carpen a medias, Valdizán, no pudo Falcone, lucha Falcone, ganó Falcone. Garro, va Garro, se anima a Garro, recuperó bien Ibáñez, el pelotazo buscando a Costa, ahora sí bien paradito Washing. La viene a buscar Valdizán. La tiene Valdizán. Siempre va a aparecer Fernández. La tiró arriba Fernández. Cuidado, el que llega por dentro. ¡Cuidado! Había aparecido Costilla. Se complicó el arquero. Y después... Dio la impresión de que lo obstaculizó cuando se dio cuenta que había perdido el control de la pelota. Le vino muy alta al central. Y muy alta también al número 9. Acá vemos la repetición. Viene la pelota, se le pasa al central la primera... No logra darle, acá sale el arquero. Hay una falta, me parece, ahí. El árbitro la dejó seguir. Va a jugar desde el fondo. De la Torre. Ya como es, ya como Buraski. Se viene ahora Carrillo, quiere pasar Carrillo. Considera que hay falta el árbitro de parte de González. Ah, no, para afuera. Va a haber un cambio en Santa María. Número 17. Morales Bermúdez va a entrar. Este, hijo de Remigio Morales Bermúdez, aficionado al fútbol, vinculado a la Alianza en determinado momento en menores. Se viene entonces Sebastián Morales Bermúdez. Se va a retirar ya como Buraski. Reforzar la zona media, la zona creativa de Santa María, que es la zona donde ha predominado el Colegio San Antonio. Ya está en la cancha Sebastián Morales Bermúdez. El pelotazo para Costa. Se viene, ya viene el tanque ya. Es hinchada el tanque. Falcone.
Había falta sobre Mariano Cárpena. La van a tirar arriba para buscar a Costa, para buscar a Morales Bermúdez, para buscar a Rebagliati. El que la va a tirar es Andrés de la Torre. Quedó un poco corto el rechazo de Costilla. De manos va a jugar Bruno Falcone. Cinco minutos de la parte final. 1-1 estamos. Ganó bien la posición Carrillo. Pasó Perleche para la contra. Pasó Perleche. A ver quién aparece ahora. El balón viene para buscar al pequeñito Arrasco. Parecía que era fuera de juego, ¿no? Pero dejó seguir. Estamos en línea nosotros exactamente para marcar los ataques de San Antonio. Quiere pasar Costa. Garro. Fernández. Se le fue. Va a jugar de manos Nicolás Vargas. No la pudo cuidar Cárpena. Ibáñez. Poquito cansancio en los dos equipos, Daniel. Clima y la cancha sintética. Si a los mayores les afecta, a esto le va a afectar más. Arrasco. Valdizán. Recuperó bien Cárpena. Salió bien ahora. Otra vez Santa María con Cárpena. Buen servicio de Ibáñez. Al otro lado va a llegar Rebagliati. Llegó Rebagliati. Ibáñez se muestra nuevamente para recibir. La pelota para Falcone. Falcone la tiró sobre el área. Aparece Garro. El pelotazo de Garro. Carrillo. La ganó Falcone, va el pequeñín Arrasco, jugó bien con Rivera, se viene San Antonio, va Rivera para el individual, va Rivera para el individual, bien abajo. De la Torre, Fernández, González, quería buscar la Roca. Número 5 de Santa María, uno de los mejores de la cancha porque todo el soporte defensivo se ha basado en los centrales, principalmente en el número 5 y en el arquero. Llegó el tanque. Es un, sus hinchas el tanque. Ibáñez. Abajo, Armestar. Ya no tiene ese dominio del primer tiempo San Antonio, pero igual. No lo tiene con tanta claridad. Ya está comenzando a entrar una especie de desesperación sumado al cansancio. Santa María en eso puede tener mejor arresto físico, pero el partido sigue con la misma tónica. Uno dominador, el otro defendiendo bien, tratando de contragolpear. Valdizán, la pelota para que vaya Rivera. Se quedó un poquito Rivera. Tiene que aparecer ahora Nicolás Vargas. La pedía Roca. Perleche, la ganó Perleche. La pisa Perleche. Caía Perleche. Lucha Perleche. Se le fue. Casi 10 minutos de la parte final. 1-1. Vargas. Ibáñez. La cuida bien Ibáñez. Ahí sí cobra, ¿no? En todas las edades y en todos los partidos siempre hay... Ahora, lo que queda claro, Titín, y sería bueno que lo... Digamos, por lo menos que lo asuman los futbolistas profesionales, es que estos chicos... Tienen la imagen, las actitudes de los que hacen los futbolistas profesionales. No, eso es indudable. Tal cual. Tienen de las buenas, claro. Pero también hay de las negativas, de las actitudes malas que no contribuyen a que estos chicos
crezcan futbolísticamente y humanamente con buenas imágenes, dentro de la cancha y afuera de la cancha. Claro, lo pueden ver tanto a veces una acción, tantas veces que pueden pensar que es que está bien, ¿no? Que es normal, claro. Es increpar al árbitro, decirle tal cosa, celebrar de una manera. Morales Bermúdez le va a pegar al arco el remate. Acompañó nomás el portero Renzo Languasco. Languasco, Morales Bermúdez. La volvió a ganar Morales Bermúdez. La pide Costa. La pelota para Costa. Lo persigue Washing. Sigue Costa. La marca de Washing. No hay nada, dice el señor Céspedes. Desde el arco va a jugar otra vez Renzo Languasco. Conversan los técnicos de San Antonio. El rechazo largo de Washing. Perleche. Arrasco. La pide Carrillo. El balón para Costilla. La marca es de parte de Falcone. Va Costilla, va Costilla. Pasó Costilla. Lo venían tomando de la camiseta. Jaló. Ya hay amarilla. ¿Falcone tiene amarilla o no? No. No, no, no. Perleche era el único que tenía amarilla. La han sacado al número 50 de Santa María. Deja dos para la contra Santa María, que son Costa y Rebagliati. Por eso no van todos en San Antonio. Le va a pegar Valdizán. En el área espera Washing. Ha subido también Garro, Carrillo, Rivera y Perleche. Son los cinco que esperan un buen centro. Aquí va a venir el centro, buen centro al área. El rechazo de parte de Ibáñez. Rebagliati. Controló Rebagliati. El servicio ahora para buscando a Costa. Buena pelota, qué buena contra armaron. Y se va Costa bien abajo para recuperar Washing. La tiene ahora Ibáñez. Espera Rebagliati abierto. No descargó Roca. El pelotazo de Roca. Cuando le den una pelota larga a Costa, es peligroso. Arrasco. Roca. Rivera. Valdizán, va Valdizán, hasta ahí nomás. Sin embargo, se equivocó Carpena. Costilla con Falcone, primero Falcone. Garro. Buena técnica para bajarla de Arrasco. Costilla, parecía fácil. Otra vez Arrasco, Arrasco, qué bien la hizo. ¡Qué golazo! Ay, 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 Titín. Qué jugada armaron, toda la manejó el pequeñín Arrasco. Se la comió debajo del arco. ¿Qué tal? Carrillo. Como se dijera en el argot, ¿no? Toma, este famoso. Pero la bajó con una. Tengo una técnica y después la volvió a recibir y con el borde externo le dijo. Guarda. Toma. Complicado, el arquero tiene que sacar de esta manera. Apura San Antonio que lo quiere ganar. Perleche. Rivera. Perleche. Buen centro de Perleche. La pelota viene sobre el área. De la Torre. Carpena. Garro, Arrasco, Garro, va Garro. Y ahora no pudo salir Santa María, pero ahora aparece Rebagliati. Le ganó la posición a Armestar. Rebagliati, Falcone, prepara la contra Santa María. La va a buscar Ibáñez, busca dónde está Costa. Sigue Ibáñez, pasó Ibáñez. Falta. Y se va a producir una variante en el Santa María. Una segunda variante. ¿Qué pasa? Están muy chiquitos ustedes todavía para silbar. Los de San Antonio que han ganado el primer campeonato. Más palomías son a las del fútbol femenino también. Marcan con santísimo nombre de Jesús. Ludowig se viene. ¿Quién se fue? Se fue Roca, me parece, ¿no? Sí. El 57. La va a tirar Sebastián Morales Bermúdez. El centro de Sebastián Morales Bermúdez. Pelota arriba, salió el arquero a medias. La va a buscar Costa. Otra vez. Responde bien.